A todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy. En el video de hoy quiero mostrarles la última actualización que tenemos disponible. Ya todos los que hemos adquirido la licencia vitalicia del Snowball, que trae ya unas mejoras bien interesantes, sobre todo para los que les gusta hacer mucho análisis del estado de resultados de las operaciones que ha realizado el bot. Voy a entrar en materia mostrándoles muy rápidamente un repaso de lo que ya ha logrado realizar el bot en casi este mes de funcionamiento. A través del canal de YouTube, cuando ustedes entran en el canal de YouTube, en la sección de Community les he estado posteando todos las capturas de pantalla, porque no teníamos todavía una forma de exportar los resultados del bot. Entonces, gracias a esto, se le sugirió al desarrollador del bot tener un medio para poder exportar toda la información, y ya lo tenemos, y es justo lo que quiero mostrarles en el video del día de hoy. Decirles que el cierre del mes de marzo, pues, fue muy bueno para el mercado, que hemos tenido tan supremamente volátil. Aquí yo les he compartido todas las estadísticas. Tuvimos un total de 103 operaciones, de las cuales 55 fueron positivas, más del 50%. Por eso les he dicho que una de cada dos operaciones que realiza el bot la realiza en positivo. Y eso que aquí, cuando hice la captura de pantalla, habían tres eventos por completar, que terminó completándolos. O sea, fueron 58 eventos de 103 realizados. Ustedes pueden ver las cifras. Ahí está toda la información para que ustedes, aquí en el canal, en la sección de Community del canal de YouTube, puedan ver estas imágenes y puedan ver tener el acceso a toda la información posible que he ido posteando. Entonces, aquí veíamos que podíamos ver todo gráficamente, pero no teníamos la posibilidad todavía de exportarlo, y es justo lo que quiero mostrarles acá, dentro del bot, ya corriendo en mi servidor de Vultr, el servidor VPS. Simplemente con darle el comando help podemos ver el acceso a todo el listado de comandos, que lo saqué aquí para poderlo tener completo. Entonces, tenemos el comando más importante, al que me quiero referir, es este: export. Nos permite exportar todos los eventos a una hoja de cálculo, la cual la sugerencia es que la abran dentro de la Google Spreadsheets. Primero, porque no todos tienen un Office licenciado. Segundo, porque Excel identifica de una manera el punto y de otra manera la coma. Entonces se convierte en un tedio y en un aburrimiento estar parametrizando y configurando eso, mientras que Google Spreadsheet lo hace de manera automática. Nos permite abrir el archivo exportado sin ningún problema, y es lo que quiero mostrarles en el video de hoy. El resto de comandos, pues, ustedes ya los habían visto, los compradores de la licencia vitalicia, que les comparto, quedan muy pocas. Hay una empresa que compró 10 licencias y ya quedan muy pocas. No tengo ahorita el número exacto, pero quedan alrededor de unas 10 más o menos para completar la cifra de las 50 que puso el desarrollador en venta de licencias vitalicias. También quiero mostrarles acá muy rápidamente cómo ya tengo. El 1 de abril conecté mi bot con la actualización nueva y con esta nueva versión, que está corriendo desde el 1 de abril, o sea, hace 3 días, un poquito menos de 3 días, porque la había corrido, me quedó mal, tuve que volver a reinstalar, y de hecho aproveché e hice una instalación completamente limpia dentro de Vultr, y formateé todo y reinstalé todo desde cero para que tuviera una instalación completamente limpia. Entonces, no tiene los 3 días completos, tiene apenas 44 horas. Este es el tiempo que lleva de ejecución, y en esas 44 horas ha realizado 25 eventos, de los cuales 13 son positivos y 2 están por completar. Con el comando sec vemos
las operaciones que están pendientes para terminar, y las podemos ver aquí dentro de nuestro Finandi. Estas son las órdenes que están pendientes de ejecutar, la cripto T y DEXE, que son las que aparecen aquí, T y DEXE. Entonces esta operación lleva 35 horas y esta lleva 19 horas. Siempre la transición de domingo a lunes, o de fin de semana a lunes, ocurre esto, ¿no? Hay movimientos abruptos en el mercado y eso es parte normal. Lo más positivo que quiero decirles de este primer mes de marzo, que se hicieron las pruebas con el ambiente controlado que les conté, yo instalé la instalación por defecto, le puse todos los pares, no limité las monedas fiat, lo puse por defecto con todo, no generó ni una sola pérdida. El balance con el que yo empecé fue de $522 y terminé con $552. O sea, neto fueron $30, pero recuerden que como aquí se tiene BNB y se tiene otras criptos, esto puede fluctuar, ¿no? El precio de BNB baja, y todo lo que no sea stablecoin es susceptible de que esté cambiando. Entonces tomé el print screen para que ustedes tengan la referencia. $522 con 40 centavos, terminé con 552 con 30 centavos, entonces ya ustedes pueden sacar sus conclusiones. Entonces les decía, tenemos acá ahora la posibilidad de exportar. Antes de esto quiero decirles la instalación de esta última actualización, cómo la hice. Segmenté absolutamente todas las stablecoin, ¿sí? No dejé ninguna stablecoin. Y para los que me han estado preguntando que cómo lo configuró, entonces simplemente dentro del aquí en el menú de markets, yo lo único que hago es coloco el spot markets, y dentro de spot coloco todo lo que esté enfrentado a BUSD. BUSD, ¿por qué? Porque los fees que se hagan con operaciones que al lado derecho del par tengan BUSD, como es este caso, los fees son cero o muy económicos. Sí, hay algunos que cobran, pero la gran mayoría son cero o son muy bajos. Esa es la estrategia. Entonces, spot markets, BUSD, y luego filtro por el market cap. Entonces, lo que hago aquí es filtrar todos los, escogí los 100 primeros pares o las 100 primeros criptos que tengan una capitalización de mercado de más de $100 millones, ¿sí? Entonces usted puede coger aquí hacia abajo, entonces en su listado va a estar BTC, ETH, así hasta los que tengan más de $100 millones de market cap, ¿sí? Que son en total como 150 más o menos. Puse todos los que están ahí, a excepción de algunos. ¿Cuáles estoy excluyendo? Estoy excluyendo todos los que son up y down, o sea, ADA up, ADA down y etcétera. Estoy excluyendo a Luna y a Luna C, Luna Classic y Luna la última versión. Estoy excluyendo a TKO y a BRDL. De ese listado de los del top 100 de market cap con más de $100 millones, que vamos creo que hasta la página 7 si no estoy mal. No, es como hasta la 10. Entonces ya usted con eso puede tener un buen panorama. La idea siempre es que usted sepa qué criptos está escogiendo de ese par, ¿no? ¿Por qué lo está escogiendo? En caso de que haya una caída, esa cripto tiene la capacidad de recuperarse. Entonces por eso les digo que hay que hacer un análisis muy minucioso, y que usted por lo menos entienda qué es la abreviatura de esa moneda, que usted diga SPELL, ¿qué es SPELL? ¿A qué categoría pertenece? Ese tipo de trabajo toma tiempo, no se hace de la noche a la mañana. Por eso el robot es tan personalizado. Yo comparo, o la analogía perfecta para entender, cuando yo compro una licencia de un bot de arbitraje como el Snowball, es como cuando yo estoy comprando un vehículo. El concesionario no le va a interesar si usted sabe conducir, si usted tiene licencia de conducción, si usted se sabe las normas de tránsito. No,
El concesionario le interesa que usted pague por el vehículo y ya. De ahí para allá usted se hace cargo de su vehículo, se hace responsable de todo. Así de es la analogía cuando uno compra un bot de arbitraje cripto. ¿Sí? Usted está comprando el bot, la licencia del bot, y es un bot que ya ha demostrado con los números que hemos presentado lo eficiente que es. Pero de ahí para allá la personalización, la parametrización y la configuración y la puesta en marcha depende de usted. Entonces, esto es muy importante que lo entiendan, tanto los ya usuarios de la licencia como los futuros, porque no sé desde qué momento se tergiversa la información o se hacen suposiciones, pero por una licencia de $250 vitalicia, usted no tiene soporte vitalicio, ni configuración vitalicia, ni acceso a respuestas a la hora que las tenga, sin importar qué horario es. No, eso no funciona así. Entonces hay que hacerse dueños y responsables de este proceso. Hay que entender qué está haciendo, cómo lo está haciendo, en dónde lo está haciendo y con qué elementos lo está haciendo. Por eso es tan importante saber elegir muy bien las monedas con las que yo quiero que mi bot trabaje, y por lo menos conocer a qué gremio o a qué categoría están perteneciendo. Por ejemplo, Gala Games, ya sabe uno que es juegos blockchain. Coti es un medio de pago. Radium es un exchange descentralizado. Si yo llego a ese punto de detalle, pues sé con qué estoy trabajando. Y la regla universal de un inversor es: no invierta en lo que no entienda. Si usted no conoce una cripto, pues no la use hasta que la conozca, ¿sí? Si usted ve que hay una cripto rara, pues por lo menos entre al CoinMarketCap, mire la moneda, entienda qué tecnología usa, qué blockchain, qué network, qué servicio ofrece, qué ventajas competitivas tiene, qué tecnología, qué grupo de desarrollo, algo. Pero el bot no hace milagros, el bot no tiene inteligencia artificial para que él piense y actúe por usted. Automatiza toda la operativa, pero usted le da los insumos, usted le dice con qué servidor BPS trabajar, usted le configura el servidor BPS y le establece el rango de monedas con las que quiera trabajar, porque entre más monedas tenga, pues más se va a demorar el bot en analizar, en revisar y en elegir, y las operaciones no van a ser el mismo volumen que si usted le pasa un segmento y le dice trabájeme con estas 100 criptos. Pues obvio se va a aprovechar aún mucho más el potencial del bot si yo lo parametrizo bien. Entonces, una vez dicho esto, el bot nos permite establecer las opciones con las que yo quiero trabajar en el banco. ¿El banco qué es? Como el bot trabaja triángulos, cada vértice es una opción, ¿no? Entonces tenemos un triángulo que se compone de tres opciones, como lo vemos aquí: opción 1, opción 2 y opción 3. Si digamos se realizó la opción 1, que fue con BUSD, compró BTC, y llegó a la opción 2, que es BTC con Flux, pero aquí la oportunidad de arbitraje se cayó, yo quedé con Bitcoin. Yo le puedo decir que ese Bitcoin lo ponga en el banco. El banco es como un contenedor temporal, en el cual si llega a presentarse una nueva oportunidad de arbitraje que tenga Bitcoin, lo tome de ahí, no tenga que comprar y sea mucho más rápido y eficiente la operación. Entonces, para eso hay un comando que nos permite agregar criptos a nuestro banco, que es el Bank Whitelist, como lo vemos aquí. Esto es quizás lo único que yo le hice configuración especial al bot. La configuración por defecto la dejé, simplemente segmenté muy bien las monedas, saqué todas las monedas fiat, puse solo los pares que tienen capitalización de mercado de más de 100 millones de dólares, y aquí en mi whitelist incluí las fuertes: Bitcoin, BNB, Ethereum y Tether. Entonces, si yo pongo aquí en el bank, ahí me está mostrando las que le puse en el bank whitelist, ¿sí? Bitcoin, BNB, Ethereum y USDC. En este momento en el banco tengo Bitcoin, tengo BNB, tengo Ethereum y tengo USDT.
¿Esto con qué? Con la finalidad de que si hay una operación de arbitraje que se presenta en este momento y necesita cualquiera de estas cuatro, ya no, el bot no tiene que comprar. Lo hace automático, se salta la primera operación y realmente va a ser solo dos operaciones o una, porque una de las novedades geniales que se le ocurrió al desarrollador es que puede hacer el arbitraje no triangular, sino con dos pares. O sea, con dos opciones. Y si ya tengo la primera, porque la tengo en el banco, simplemente va a ejecutar una operación. Y eso también lo podemos definir aquí en el menú. Hay una opción para no volver a listarlo todo. Aquí podemos decirle que estos son estos dos comandos. Corra la secuencia únicamente de la operación 2 o que salte y corra la frecuencia de la operación 3. Entonces, para los que ya entienden mucho más de trading y quieren hacer un trading aún más rápido, mucho más eficiente, pues se tiene esa gran opción para que lo miren, ¿sí? Aquí yo le puedo decir que salte la opción 3, con 1 la habilito, con 0 la deshabilito, para que corra las tres opciones normal, ¿sí? Y de esta manera, pues, hacer un trading aún más rápido. ¿Esta opción para qué se presentó? Si ustedes lo ven, casi siempre el arbitraje no se completa, como en este caso, por la opción 3. ¿Sí? No se completa por la opción 3, lleva 35 horas y se perdió la velocidad de la opción 1 y la opción 2. Si yo le digo que no utilice la opción 3, pues va a cerrarme más operaciones. ¿Sí? Lo va a hacer mucho más rápido. Si vemos aquí esta opción también que está por esta operación que está pendiente de cerrar, que lleva 19 horas, también le puedo dar la opción de que solo ejecute la opción 1 y la opción 2. Entonces eso es susceptible a configurar por parte del usuario. Listo, venimos ya con lo más importante de este video, que es poder exportar todas mis operaciones a un archivo de una hoja de cálculo, o una hoja de, sí, una hoja de cálculo, que la sugerencia es abrirla con Google Spreadsheet, por favor, porque para evitar problemas de edición, que a usted no le toque ponerse a correr la coma o a habilitar las convenciones de su hoja de cálculo, lo haga directo acá. Entonces vamos a hacerlo aquí en línea, simplemente es colocar el comando export. Antes de eso quiero mostrarles aquí dentro de el server, para facilitarlo, me conecté con un Secure FTP. Aquí les estoy mostrando mi server en la nube, solo tiene tres archivos, el binance.config, el bot.data y el ejecutable del Snowball server. Tan pronto como yo corro el comando que les estaba mostrando yo acá de export, me va a aparecer aquí un nuevo archivo. Entonces voy a mostrarlo acá en vivo para que ustedes lo puedan ver. Cuando yo ejecuto el comando export, se va a ver que se crea este archivo en mi servidor en la nube. Y de ahí ya voy a poderlo descargar y abrirlo desde Google Spreadsheet, como se los estaba diciendo hace un momento. Entonces, simplemente corro acá mi comando export. Ahí ya lo generó. Si yo refresco acá en mi servidor FTP, ya lo vemos. Events. Simplemente lo descargo. Lo podemos poner en cualquier parte. Y luego desde mi Google Drive lo subo y lo trabajo. Simplemente lo subo vía Google Drive. Entonces voy a subirlo acá. Le digo subir archivo, lo busco, lo tengo acá, Events. Y de esta manera ya lo puedo abrir en mi Google Spreadsheet y tengo exportado mis eventos para que los puedan utilizar para tomar decisiones, para validar cuáles pares
están funcionando bien, cuáles no, etcétera, etcétera. Entonces usted ya puede ser dueño de su información, manipularla como la tenga planeado, y esto le va a permitir pues tomar muchas decisiones, ¿no? Digamos que usted aquí quiere hacer un filtro por crear un filtro automático y inmovilizar la primera columna para poder completarla. Entonces digamos, si usted se quiere concentrar en las que fueron completadas, ahí está viendo las que están completadas. Si usted viene aquí a su Snowball y limpiamos pantalla, y aquí le decimos que nos muestre Events 7 y con el filtro Completed. Entonces aquí estamos viendo los que están completados. Para los que quieren ver la rigurosidad de la información, copian esto, se lo pegan en su hoja de Google Spreadsheet, y ahí pueden comparar que las operaciones que están sacando aquí son las que se exportó automáticamente por parte del Snowball con el comando export. Y de esta manera pues van a poder tener un control mucho más completo de toda la operativa que están haciendo con su bot. Pueden exportar los datos, analizarlos, revisarlos. Sí, y de esa manera pues ya ustedes pueden sacar sus conclusiones con la información, comparándola. Aquí tienen a Nexo contra BUSD, Nexo contra BUSD, ¿sí? Digibyte contra BUSD, Digibyte contra BUSD, TBUSD es el que sigue, y de esa manera pues pueden tener toda la información para que la analicen, la validen y ya puedan tomar sus propias conclusiones. Esto es todo lo que quería compartirles en este video. Realmente es fabuloso poder mostrar los resultados de este bot. Sigue sorprendiéndome gratamente, y la velocidad con la que opera es realmente impresionante. Recuerden que los que quieren evitar la opción 3 lo pueden hacer utilizando ese comando. Toda la parametrización que usted haga es responsabilidad suya. Ahí es donde yo les decía que la analogía entre comprar un vehículo y comprar el Snowball es la mejor analogía para entenderlo. Si usted va y compra el vehículo y no tiene licencia de conducción y no tiene un curso de conducción, no sabe conducir, al concesionario lo único que le interesa es vender el vehículo. Vendió su vehículo, usted tiene con qué pagarlo, le entregó su vehículo. De ahí para allá es responsabilidad de quien compró el vehículo. Entonces aquí es igual, y no es que estemos diciendo que los estamos dejando solos, porque hay videos tutoriales que la gran mayoría no quiere ver. Hay un video tutorial de instalación que... Entonces, si empiezan a preguntar lo que está en los videos, lo que está en los tutoriales, lo que está en la ayuda, cuando yo digito help, están todos los comandos. Imagínense ustedes tener que estar respondiendo en un grupo de Telegram, ¿con qué comando hago esto?, cuando está la información dentro del mismo bot. Entonces son cosas que ya se caen de su peso, y es importante entender que como usuario yo tengo que capacitarme, tengo que saber qué estoy haciendo. Es como la analogía del vehículo: tengo que hacer un curso de conducción, tengo que sacar una licencia de conducción, tengo que conocer las señales de tránsito. Es exactamente igual. Aquí el usuario es el responsable de cómo usa y administra su bot. El bot cumple perfectamente lo que se comprometió a realizar, que es hacer arbitraje cripto fiat, para los que lo quieren combinar con fiat, o hacer arbitraje cripto triangular de alta frecuencia. Inclusive ya se le puede quitar una arista al triángulo para hacerlo más rápido, para todos aquellos que quieren es velocidad instantánea. Pero entendamos esto ya para cerrar, y este es un bot que trabaja en mercados spot, no en mercados de futuros. Por lo tanto, no hay apalancamiento. Entonces no crea usted que con $200 va a multiplicar esos $200 y los va a convertir en $2,000 con 2 días de trabajo del bot. Sería absurdo decirles que eso va a pasar, y sería deshonesto decirles que eso va a pasar. Aquí ustedes se dan cuenta
Yo les mostré, empecé con $522, terminé con $552, fueron $30 en un mes. Ese es el resultado que les puedo compartir hasta el momento. Entonces, de ese punto de vista, los invito a que, si usted está metido en esto, tiene que entender que tiene que capacitarse. Como lo dijo Warren Buffett, no invierta en un mercado que usted no comprenda, que no entienda, que no domine. Entonces, antes de meterse en el arbitraje, por lo menos entienda cómo funciona el arbitraje. Entienda cómo funciona Binance. Entienda cuáles son los pares con los que puede trabajar arbitraje triangular de alta frecuencia dentro de Binance. Y luego, si puede entender eso y cree que lo puede manejar, no estoy diciendo que tenga que ser un experto, pero por lo menos entender lo básico, ¿sí? Entender que si yo digito un comando que se llama help, me va a dar el detallado, simplemente tengo que leer qué hace el comando y luego ejecutarlo, ¿sí? Algo tan simple como coger y copiar el comando, lo pego aquí, enter, y ya me está diciendo qué hace el comando. Entonces, por ejemplo, quiero saber cuánto estoy en este momento invirtiendo en el balance per trade, que es que me está diciendo cuánto le estoy poniendo yo a cada operación que abre. Ahí me está diciendo $30. Entonces, si yo tengo que estar escribiendo en un grupo de Telegram explicando cada comando, estamos en el lugar equivocado, y así no funciona la ayuda o el acompañamiento. Y simplemente es leer el tutorial, ver los videos tutoriales y ver el manual de instalación. De ahí para allá, el usuario tiene que ponerse en contexto, capacitarse y apropiarse del manejo de su bot. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por su atención, y a todos los compradores de la licencia vitalicia, felicitaciones. Como les digo, quedan muy pocas licencias porque tuvimos una compañía que compró un paquete de 10. Esto agilizó la brecha. Y quedan muy pocas. Hoy voy a hablar con el desarrollador para saber cuántas quedan y tener como ese dato para los que aún están pendientes de la compra. No se pierdan esta oportunidad de tener una licencia vitalicia de un producto tan genial como este. Un buen día para todos. Nos vemos en la siguiente entrega.